Las autoridades investigan el intento de robo a las oficinas del Banco Agrario del municipio de Chiriguaná en el Cesar. La información oportuna de algunos vecinos del local, donde está ubicado en la entidad bancaria, cuando tres presuntos delincuentes se encontraban rompiendo la pared para poder ingresar en horas de la madrugada de este miércoles, se pudo capturar a uno de ellos identificado como John Javier Reyes, natural de Valledupar, así lo confirmó Edwin Lobo, secretario de gobierno del municipio de Chiriguaná. De acuerdo al funcionario, el sujeto fue detenido por miembros de la policía y la SEJIN, gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran en cercanías del Banco Agrario.